Buenos días. Bueno, hoy ya veis que os traigo un vlog. Vengo sin maquillar, al natural, sin peinar casi, porque hoy os vengo con el vlog de San Jordi. Como muchas sabréis si me seguís, sobre todo por Snapchat, tengo el shooting de Silvana Denker, que nos va a hacer una foto porque participo en su campaña. He sido una de las afortunadas escogidas para participar en su campaña de Body Love. Y pues voy sin maquillar porque allí nos maquillaremos, nos peinaremos. Y nada, pues ahora Chris ha ido a buscar el coche y pues nos iremos para allí a arreglarnos. Estoy histérica, perdida, pero mucho, muchísimo. Si veo que puedo, grabaré allí mientras estemos con las chicas arreglándonos, un poco el shooting y tal. Pero como no sé si puedo, pues no lo haré, de momento, al menos. Ya he desayunado, muy poquito porque tengo el estómago cerrado. Pues ahora iremos para allá, me llevaré algo de comer, yo creo, porque... Y nada, voy a estar pendiente de que Chris no me diga que ha llegado. Ay, pero de verdad, qué histerismo, por favor. Eso de tener que posar en ropa interior delante de gente que no conozco de nada en la calle. Que además hoy hace fresco, aunque ya es abril, hace fresco. Pero va a ser complicado, ¿eh? Si no te gusta, te pongo polvos encima. Vale. Hola, saluda. Ah, se puede saludar, yo estoy aquí. Sí. He hecho la foto ya con Meredith 2 y con... Hola, Penélope. Yo primero me maquillo. Penélope, hola. Hola. Saluda. Aquí maquillándonos. Qué guapas. No, ¿no? No, mira. Pero, no, así he rizado todo, así sí. Un poquito y luego me lo deshago. Vale, como lo voy a hacer. Ay, que vemos todas igual. No, pero había. Cuando vamos con las charrairas. Ahora es que calláis, ¿no? Que yo vengo. Estábamos hablando de la ilusión que nos hizo cuando nos cogió. No, tú, que yo no sé hablar. A ver, es que yo estaba trabajando, bueno, estaba cambiándome para entrar a trabajar y recibí el email y tuve que ir a contárselo a una amiga porque es que no me creía que él me la había cogido. La confianza que nos dio, vaya. Una pasada. Una experiencia única, ¿eh? Ya ves, tía. Hola, chicas. ¿Qué? ¿Cómo te has tomado que te hayan llegado por ahí? Explícame vuestras experiencias. Bueno, no sé, que nadie habla. Estamos todos. Yo, ¿qué tengo que...? ¿Qué es del sur? Pero ¿qué más? Sí, sabes, preciosa. ¿Qué? Pues nada, aquí estamos en el apartamento de Silvana. Ahora mismo vamos a desayunar. Estamos todas atacadas. Y a la espera de recibir nuevas noticias de la fotógrafa. Hi. Hola. ¡Eh! Hola. Hola, hola. Bueno, ok. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo muy tú bien, muy bien. Jolina, yo soy la paparazzi que cae mal. Pero tú todavía no has salido. ¿Y para qué? ¿Cómo que tú para qué? Porque tacones, yo no me voy a ir de aquí allá con los tacones. Yo me lo pongo ahí. Ha quedado mi estrella. Yo estoy preocupada porque tenemos que bajar. Down stairs. No tenéis que bajar. 6 escalones con los tacones puestos. Me voy a pegar una leche. Hay que intentar, hay que intentarlo. Todas las manitas y ya está. Acaba de llegar la cámara. Hola, ¿cómo te llamas? Toma, para ti. Yo soy Paola, yo soy la... ¿Cómo se llama así, no? Bueno, yo soy la que graba y la que ayuda. Yo soy la reportera ahí. Sí, le caigo para ella. A mí no me caes mal, no pases a tu lado. La que caes muy bien. A mí la cámara me encanta. El cabecito de sur. Está por y aquí. Nos encanta tu sobrina Chloe. Ok. Y vamos para allá, que hay un poco de puerguita por allí. Hola. Soy Andrea. Hola. Hola. Hi. I am Paola. Hi. Espera. Estoy con ella, qué fuerte. ¿Eh? Hi. Es la que ha hecho la representante, que ha hecho la ropa. Vale, ¿cómo habéis llegado hasta aquí, chicas? En coche. Vale, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? Pues lo vi en la página de Oversize. Yo también, fíjate, ves. Y me gustó la iniciativa y me apunté. Vale.
Vale. Es que ya llevo tiempo siguiendo la iniciativa de esta parte, que soy modelo desde hace unos años y entonces bueno, me gusta siempre ayudar en este tipo de proyectos que la verdad son muy necesarios. Muy bien. Ahí con toda valentía nos vamos a poner hoy el día de San Jordi. Mientras habláis y tal, ¿me podéis decir cómo habéis llegado hasta aquí? No me digáis en coche, gracias. ¿Cómo habéis llegado hasta esta iniciativa y demás? Yo me lo pasó mi novio, me hizo una foto y dijo... eso, que mi novio me envió una foto y me dijo, ¿por qué no te apuntas? Y yo dije, ¿qué va? Si a mí esa no me cogen. Pero se lo comenté a una amiga que va la semana que viene a lo de modelos XL, que yo no puedo ir porque trabajo. Y se lo comenté y dice, ah, pues vamos a apuntarnos las dos. Digo, venga, a ver si cogen alguna de las dos. Yo pensando que la cogerían a ella. Pues no. Aunque ella es muy guapa, muy guapa. Mucho. Seguro que para lo otro la cogen, porque es súper guapa. ¿Cuento yo mi historia? Sí, venga. Protagonista, por favor. Cuenta tu historia, por favor. El día que... Ay, muchas gracias, me encantan tus micrófonos. Y se lo coge ella y todo. Me encanta imitar a María Montero de La Oreja de Van Gogh. Luego de igual. ¿Qué? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Disculpa, es mi trabajo. Pues, ¿cómo has llegado hasta aquí? Mira, el día que leí lo de Silvana estaba súper enfadada, en plan... ¿Por qué las gordas tenemos tantos problemas en la vida? Y entonces le escribí un mail a Silvana y le mandé una foto en pelotas que salía de espalda. ¡Ah, eso! Y así, ¿sí? ¿Sí? ¡Qué caña! Y entonces, así, me cogí viendo mi culo, vio mi trasero y dijo, ¡me encanta! Increíble. Esta es la historia que me ha gustado. Esta es la historia, mamá. Vamos, surrealista. ¿Lo sé, por favor? Pues verá, yo tengo una hermana mayor que me ama, ¿vale? Se llama Natalie. Y ella me dijo, ¿por qué no te apuntas? Y yo, ¿tú crees que me va a coger a mí? De tanta gente y tal. Y cuando me contestó el email fue como, no me lo creo. ¡Nata, que me ha contestado! ¡Me ha contestado! Special ability. Ok. Look the apple. ¡Oh, wow! ¡Qué avanzada me da mi mirada! ¡Tengo una habilidad especial! Me gusta tu habilidad. Pero pensaba que iba a hacer algo de... ¡Hola! 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 ¿No hay más gente para venir a maquillar? Porque, no sé... No, no estamos todas. Esta es Nuria, valenciana, preciosa. Que va a ser de Telecinco en breve. Y tú eres de aquí, ¿no? De Bola, sí, soy de aquí, de Barcelona. Vuelve. Ella es modelo, ¿eh? Aquí donde la veis. Sí, bueno, no me parece. ¡Qué tonta! Oye, se hace lo que se puede. ¿Y qué tal está por allí? Está muy bien, estamos ya más tranquilas. Tú que, bueno, tú ya lo tienes por la mano, ¿no? Ya, no. Más o menos, siempre te pones nerviosa en estas cosas porque nunca sabes, ¿sabes? Es como los nervios esos de, uy, voy a salir. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 26. Ah, bueno, eres jovencita. Eso dice. Con un niño pequeño no soy yo, ¿eh? ¿Eh? Con un niño pequeño no soy yo. ¿Es mi hijo? Sí, tengo un niño de un año y medio. Sí, me encantan los niños. ¿Sí? Yo soy monitora de comedor, pero quiero ser profesora. Sensor. Natural. Muy natural. Pues yo soy la que está detrás de la cámara normalmente y estoy para llevar la chaqueta, lo que haga falta. Los zapatos planos. Yo llevo, bueno, yo llevo unas cosas, pero que voy normal. Mirad qué equipazo. Soy normal, ¿ves? Ay, sin gafas, que no me gusta la gafa. Te quedas genial. Y ya está. Y no sé, ¿qué me haces una pregunta? Es que ¿cómo no te sientes al estar acompañando a tu hermana en este proyecto? Pues me ha engañado, me ha hecho levantarme a las 6:30 de la mañana. Hola. Para venir aquí, somos de Mataró. Sí. Hola a toda la gente de Mataró y de República Dominicana, Santo Domingo, que fue. Y nada, y pues acompañarla. Hemos cogido un autobús, después otro autobús y después hemos caminado. Penélope es la exótica. A ver, cógeme con mejor luz. Okay. Tiene que salir entonces conmigo, mi hermana. ¿Eh? Hola, es un vídeo, Hi. ¿Qué contamos? Ah, este es cachito de sur. El cachito de sur. Los cachitos de sur. De sur. Los cachazos. Y ella también es un cachito de sur. Son y aquí nada sale su libro, dilo. ¿El qué? Libro. Ah, que voy a publicar mi primer libro de poesía este año. Qué se llama Desconecta o Desconexión, no lo sé todavía. Tengo un blog de psicología positiva. ¿Qué se llama? Que se llama... Publicito a tope. No, espantasapos.wordpress.com. ¿De qué se trata? ¿Y esto? De psicología positiva. Con 21 añitos.
¿no? ¿De? ¿Perdona? De psicología positiva, autoestima, relajación... Admiración, con 21 años. Con 21 años. 21 añicos. Que me deja a mí que tengo 22 fatal, pero no pasará que yo... Yo también tengo 21. Voy a ir a la enfermería... Yo también tengo 21, como ella. Íbamos también juntos al cole de calle. Sí, justo. Ah, no, yo no. Yo soy farmacéutica, ¿eh? No, pero muy mayor, ella es farmacéutica, pero es la ilustradora de mi libro, sí, ¿eh? Sí, sí. Es y hago los dibujos. Mira, y además ella tiene una historia también. ¿No le gusta la cámara para a ver, que ella mire y yo la cuento. Vale. Ha tenido que estudiar farmacia, ¿no? Pero a ella le encantaba el arte y todo lo que tiene que ver con el arte. Oh. Así que sus padres la mandaron a Sevilla a estudiar y el primer año, en vez de meterse en farmacia, se fue a Bellas Artes. Hizo todo el primer año de Bellas Artes, por lo tanto, cuando llegaron las notas finales, todo pencos, suspensos. Y un pedazo de año de Bellas Artes, pero todo hacer en farmacia. Así que se pegó todo el verano estudiando. Y se sacó farmacia. Bueno. Pero bueno, tiene una vena creativa súper divertida y de hecho en fin de año nos maquillamos, ¿cómo se llama? Maquillaje fantasía. Oh, qué guay. Sí, porque como no salgo porque no me gusta fin de año. A mí tampoco me gusta salir, Y pues todas en casa, mi prima pequeña y todo, nos hacemos maquillaje. Con el micrófono y todo. Hombre, porque esta historia es muy importante. Sí, qué bonita. Es importante, ¿verdad? Qué bellezones. Toda nuestra favor. Vida es importante. A mí me va a ir, me van a invitar. Porque lo hacemos nosotros. Sí, y tanto. Te lo construyes. Únicos e irrepetibles. Nunca en el mundo nadie será igual que tú, ni tú, ni tú. Ay, eso es verdad. Qué bueno. Aquí estamos. Madalena, te has quedado con el punto, porque ya no tienes ni letras. Todas tienen Débora, letras. Saluda. Hola. Que tengo un canal, voy a hacer un blog. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Tenía que hacerte a ti la entrevista. No, ya me la han hecho, Hola, López. Que nada, es sujetador. Me lo compré ayer. Pues sí, no, es de. De Love Store, una tienda que hay en Rambla, Cataluña. Vale. Muy chula. Contorno mucho y copa hasta la H. Bueno, y de aquí a un rato tacones. Sí, claro. No, pero yo me llevo una cosa. ¿Te vas a poner tacones? Ya tengo la letra. Mira yo. Somos Doom. Letras. Saludad, que no se ha grabado, que estoy acostumbrada a Snapchat. Hi. Hola. Salto, pero hola. Bueno. Hola. Nerviosas un poco, bastante. Mucho. Pero estamos cerca, ¿eh? Soy vosotras y estaría en el palo. Yo estoy pensando, me voy a poner en la calle en ropa interior. ¿Estás pensando eso? Sí. Yo estoy pensando, mira, me voy a superar a mí mismo. Y yo. ¡Hala! Nosotros lo valemos todas. Y tanto. Nosotros y nuestros cuerpazos. ¿Qué tal te sientes después de las fotos? Me ha sabido a poco. ¿Y a mí? Me ha sabido a poco. Es muy gratificante, me encanta. Ya me siento como liberada. Magdalena, ¿qué tal después del shooting? Genial. Sudando. ¿Es como el Yasmín? Sí, genial. Más tranquila. Tranquila. Débora, saluda. Débora, saluda. Hola. Es un vídeo. Ay, un vídeo. Para YouTube. Para YouTube. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Oh. ¿Cómo estáis? Débora. Aquí estamos después de la experiencia. ¿Qué tal? ¿Bien? Genial, fantástico. Ahí está, yo vi una experiencia increíble porque te liberas también, ¿eh? Ya hemos hecho el shooting. Y ahora vamos otra vez al apartamento. Y nos vamos a comer... Hola. Y nos vamos a comer juntas. Algunas, no todas, las que podemos. Y nada, ha estado muy bien. Al principio un poco de vergüenza, pero luego... guay. Sí, sí, sí. Aquí está Cris. Cris, saluda. Qué vergüenza, por favor. Pero bueno, ha estado muy guay, la verdad. Qué vergüenza. Vamos a buscar ya el coche porque
hemos estado comiendo con Silvana y dos de las chicas, aparte de mí, o sea, éramos tres chicas. Y ahora pues vamos a disfrutar de San Jordi. Buenas noches. Ya hace un rato que estamos en casa. Y estoy agotada. Lo siguiente. Así que voy a ir a cenar algo que son casi las 11 y no hemos cenado. Y a descansar. Pero sin duda puedo decir que este ha sido el mejor San Jordi de toda mi vida. El mejor sin duda.